¿Cómo están? Los saluda su maestro Mario. Y el día de hoy está conmigo y María. Hoy vamos a hablarte de las familias de instrumentos. Como pudiste escuchar la canción del principio, hablaba de la familia. Pues sí, los instrumentos musicales también tienen familia. Sí, Michelin, los instrumentos, al igual que nosotros y que ustedes ahí en casita, también tienen familia. Todos tenemos familia, o tenemos un primo, o una prima, o un papá, o una mamá, o un abuelito, o una abuelita, pero todos tenemos familia. Los instrumentos musicales también tienen familias. Y el día de hoy vamos a hablar de la familia de cuerdas. ¿Conoces algún instrumento de cuerdas? A continuación te voy a poner algunos ejemplos de instrumentos de cuerdas. ¿Conoces alguno, Michelle? Muy bien, Michelle, como la guitarra, con el instrumento que toco yo a veces. Este instrumento que tiene cuerdas pertenece a dicha familia, a la familia de cuerdas. Pero a continuación te voy a mostrar algunos otros. La guitarra acústica. La guitarra eléctrica. El ukulele. El violín. Y el arpa, entre muchos más. Y bueno, chicos, estos son algunos de los instrumentos que conforman la familia de cuerdas. Te voy a encargar de tarea que me investigues más instrumentos de cuerdas, o si te gustó alguno de los que te acabo de mostrar, me lo dibujes en tu libreta. Y la próxima clase seguiremos viendo más familias. Nos vemos en la próxima clase. Bye. Bye.